que todo cuanto pidamos en oración, Él lo escucha y a su tiempo nos muestra su grandeza. Solo basta decir su nombre, hacer la novena y pedir con fe. Maravillados de su infinito poder, nuestra Iglesia Católica a nivel mundial conmemora en el mes de julio la festividad a nuestro precioso Divino Niño Jesús. Con ofrendas de agradecimiento y peticiones, nuestra parroquia se viste de gala conmemorando 24 meses de bendición, donde siendo testigos de sanaciones físicas y espirituales, favores monetarios recibidos, provisiones de trabajo y demás testimonios de personas que han realizado su novena con fe, hacen que mes a mes la devoción y presencia de nuestro hermoso niño crezca. Parroquia San Antonio de Santa Tecla celebra con alegría y júbilo la fiesta en honor al Divino Niño Jesús, realizando actividades de convivencia y alabanza en el sector La Colina. Sirvo por amor, sacerdote de la humanidad. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Lugar en donde a la puesta del sol partimos en procesión hacia el templo parroquial. Divino Niño Jesús, bendícenos. 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 Llegamos a nuestro destino, en donde el banquete celestial nos esperaba junto con el avivamiento de nuestra fe a través de los milagros concedidos por el Divino Niño Jesús. Mi testimonio es de trabajo, ¿verdad? Pues mi hermano es quien no tenía trabajo. A mí también Dios ya me había concedido un empleo hace poco, pero mi hermano estaba angustiado, afligido, y pues llegó a mis manos la novena del Divino Niño y la hice para que le concediera un empleo. Y justamente quizás yo terminándola un domingo, y le dijeron el lunes que se presentaba a trabajar en un trabajo. Así que la gloria para Dios. Hubo un día un compañero de la oficina de un trabajo anterior, pues me dio a conocer que era la novena del Divino Niño. Yo la hice y me habían llamado a una entrevista a las 9 de la mañana. Llegué y a esa entrevista, desde que yo salí, sabía que ese trabajo era mío y me sentía feliz. A las 2 de la tarde me llama y me dice: su trabajo es suyo. Y lo más maravilloso, hermano, es de que me siento tan feliz en este trabajo, porque nunca pensé que me lo iba a regalar tan especial, y fue él me lo regaló. Mi testimonio es sobre la venta de una casa, la cual pasé casi más de un año sin poder vender. Y pues les digo, prácticamente mi hermana me dijo: mira, agárrate, así como un buen salvadoreño, agárrate del Divino Niño. Me dijo que él te va a ayudar a vender esa casa. Y fíjense que efectivamente, quizá en cuestión de un mes, dos meses, vi el proceso bien acelerado, hasta que pues la persona que estaba interesada le aprobaron su crédito y todo, y se la logré vender. Tenía dificultades, vengo de otro municipio, estuvimos de Ayutuxtepeque, venimos a un municipio, tuvimos que salir de emergencia, venimos a alquilar acá, vendimos la casa, le hicimos una novena, 9 domingos al Divino Niño, la vendimos, y luego hicimos otra novena, otros 9 domingos, y Dios nos bendijo y compramos una casa acá en Santa Tecla.
Yo hice la novena al Divino Niño pidiéndole de que mi niño moviera la mano porque se le zafó y no la movía. A los 5 días de estarle haciendo la novena, mi niño movió la mano. Pues ese es mi testimonio de trabajo, vea. Pasé bastante tiempo sin trabajo, confiando, desconfiando, y muchas veces flaqueando y dejaba de hacer la novena y después volví a hacerla. Y al final, pues, me concedió justamente lo que yo le había pedido. Nosotros tenemos una empresa, pasamos bastante tiempo muy fregados, ¿verdad? Les pedimos que nos ayudara, ¿verdad? Con un incremento de precios en la empresa para la cual laboramos. Así pasamos mucho tiempo. Nos dimos cuenta un día, ¿verdad?, de lo maravilloso que era, de los grandes milagros que hacía. Y le solicitamos, pues, que nos ayudara, ¿verdad?, con la mejora de precios, ¿verdad? Y así fue. Terminamos la novena y 2 días después. Gracias. Ánimo. Sí, 2 días después nos llamaron de la administración, ¿verdad?, para firmar un nuevo contrato. Y gracias a él, y aquí traemos nosotros algo para darle las gracias, ¿verdad? Yo le pedí al Divino Niño el año pasado, como en marzo. No sé si algunos se acuerdan, pero mi esposa se puso bien mal. Casi se muere. Yo le hice la novena porque quería que un día estuviera conmigo acá y sirviéndole al Señor. Y hoy le digo, yo sé que el Señor va a cumplir esa promesa porque yo le he pedido que toda mi familia esté aquí. Somos 8. De 8 me quedan solo 3 hermanos. Sé por fe que van a venir. Así que pídanle, yo le digo, yo soy testigo de esos milagros. El Ministerio Cristo Joven se encargó de proporcionar la alabanza en la Santa Eucaristía. Si son generosos conmigo, yo seré generoso con ustedes. Muestra de ello fue el cumplimiento de la petición proclamada hace tantos meses, del cambio de la estructura y el techo de los salones parroquiales. Bendecido inmediatamente después de la Santa Misa. Yo lo bendigo, este salón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Por si fuera poco, el Divino Niño concedió una cena gratuita a toda la feligresía asistente a la gran celebración, la cual fue acompañada por una recopilación videográfica de milagros que durante estos 2 años el Divino Niño ha concedido a nuestra feligresía. Porque nuestro bendito niño siempre nos brinda sus brazos abiertos y nos espera para guiarnos en el camino de la vida.